Antes de mais nada, gostaria de evocar a memória do Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, e, enfim, e dono dessa casa em mais de um sentido, e agradecer aqui a hospitalidade e os bons ofícios do embaixador Eduardo Prisco Paraíso Ramos, chefe do escritório de representação do Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro, chefe desse palácio, portanto, e em mais de um sentido, um mentor que tive na carreira. Obrigado, embaixador. Senhoras e senhores, gostaria de iniciar este evento comemorativo dos 30 anos da ABAC, saudando os demais representantes dos membros do Acordo Quadripartite, começando pelo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Dom Felipe Solá. Senhora secretária da ABAC, doutora Helena Maceiras. Solá. Senhor secretário, la secretaria de ABAC, doctora Helena Maceiras, el subsecretario de ABAC, Marco Marcio, y el embajador Rafael Grossi, presidente de la Organismo Internacional de Energía Atómica, y nos honra con su presencia. También quería saludar al ministro de Energía y Minas, almirante Bento Albuquerque, al doctor Roberto Salvareza, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, y al almirante Marcos Sampaio. Es un gran placer recibirlos en Río de Janeiro, en la sede original del Palacio de Itamaraty, con un nombre que tiene gran significado. Para este evento en que Brasil y Argentina celebran el 30º aniversario de la ABAC, en estas tres décadas la organización ya dejó su marca en la historia de nuestros países. Con el evento de hoy queremos honrar la operación de control y transparencia en el campo de la no proliferación nuclear. Queremos compartir con nuestros compañeros estas exitosas experiencias. Esperamos puedan servir de inspiración para otros países y regiones que enfrentan desconfianza o tensiones en estas áreas. Y queremos, sobre todo, reiterar nuestro firme compromiso con la preservación y el continuo perfeccionamiento de este acuerdo, ya que los próximos 30 años de ABAC sean tan exitosos como estos primeros. No quiero alargarme en este discurso de bienvenida, pues volveré a hablar más adelante con los otros representantes de los gobiernos de ABAC. Pero una vez más les doy las bienvenidas a este evento de conmemoración y paso la palabra a la doctora, la secretaria de ABAC, la doctora Helena Maceiras. Bueno, al señor ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil, embajador Carlos Alberto Franco Franza, al señor ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, embajador Felipe Carlos Solá, al señor director del Organismo Internacional de Energía Atómica, embajador Rafael Mariano Grossi, al señor ministro de Estado de Minas y Energías de Brasil, almirante de Escuadra Bento Albuquerque, al señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, doctor Roberto Salvareza, al señor ministro de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Marcos Pontes, el señor director general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina, almirante de Escuadra, Marcos Sampaio Olsen, al presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, ingeniero Agustín Arbor González, en nombre del secretario general de Presidencia de Argentina, doctor Julio Fernando Vitovelo. A los señores miembros de la Comisión, oficiales de ABAC, a mi colega doctor Marco Marzo, señoras y señores. En nombre de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, ABAC, y el mío propio, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes en este festejo de los 30 años de nuestra agencia. El 18 de julio de 1991 se firmó en Guadalajara, México, el acuerdo entre Argentina y Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear o acuerdo bilateral. En el mismo se establece un sistema de control recíproco de materiales e instalaciones nucleares, o sea, un sistema de salvaguardias regionales, lo cual fue en su momento
una innovación dentro del régimen de no proliferación internacional y no habiendo hasta el presente en el mundo un régimen similar. El acuerdo bilateral prevé la creación de una organización intergubernamental con la definida misión de verificar y dar garantías de que todos los materiales e instalaciones nucleares de ambos países se utilizan con fines pacíficos. Nace así la BAC, cuyo objetivo, claramente marcado en el acuerdo, consiste en administrar y aplicar el Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, un sistema de salvaguardia regional independiente de ambos países. Si bien surgimos de un proceso político de integración regional, somos un organismo de carácter técnico, con objetivos y tareas muy bien definidas. Para cumplirlas, quienes hace 30 años dieron forma a ABAC establecieron una estructura relativamente simple, que se mantiene hasta el momento. A lo largo del tiempo ha demostrado ser adecuada y eficaz, no solo para que ambos países velen por el cumplimiento del acuerdo, sino también para asegurar la independencia del accionar de la Secretaría y su autonomía institucional. Asegurar la independencia del accionar de ABAC con respecto a ambos países es un factor crucial para la credibilidad del sistema regional. Es así que nuestra agencia está constituida por un órgano directivo, la Comisión, y un órgano ejecutivo, la Secretaría. La Comisión se compone de 4 miembros, designando cada gobierno a 2 de ellos. Y al frente de la Secretaría estamos los 2 secretarios, uno de cada nacionalidad, que rotamos anualmente en la responsabilidad de encabezar la agencia. Son 12 los oficiales de ABAC, contando los sectores institucionales y administrativos financieros, 6 de cada nacionalidad y el número se mantiene desde su creación. El capital humano es una de las fortalezas de ABAC, tal vez la más importante. A lo largo de estos 30 años, ambos países, honrando su compromiso, han puesto personal altamente calificado al servicio de la Secretaría. En particular, los oficiales de ABAC son de nivel senior y provienen de los sectores de la actividad nuclear y salvaguardias de ambos países, contando con amplia experiencia en sus áreas temáticas. Como sistema regional de salvaguardias, uno de nuestros pilares es el régimen de inspecciones cruzadas, mediante el cual los inspectores brasileños inspeccionan instalaciones argentinas y viceversa. Siguiendo un plan anual de inspecciones que la Secretaría coordina con el organismo internacional, según prevé el acuerdo cuatripartito, y con las respectivas autoridades nacionales. Contamos con aproximadamente 45 inspectores de cada país, provenientes también de la actividad nuclear y del sector de salvaguardias. Me complace destacar que el profesionalismo y la experiencia aportadas por las diferentes personas que históricamente han integrado ambos órganos de la ABAC ha sido un factor decisivo para ir robusteciendo el sistema común y ha contribuido a aumentar la transparencia y la cooperación entre las partes. Las mujeres nucleares, en el ámbito de la no proliferación y desarme, hemos estado activamente presentes desde el inicio de estas cuestiones. Y con mujeres nucleares me refiero no solo a las técnicas y científicas, sino también a las diplomáticas, a las políticas, a las sociólogas, a las comunicadoras. En la Secretaría actualmente las mujeres representamos el 42% del personal técnico y administrativo y el 27% del cuerpo de inspectores. Personalmente celebro todas las iniciativas que actualmente impulsa el Organismo Internacional de Energía Atómica en cuanto a políticas de igualdad de género y fomento de la capacidad científica y de liderazgo de las mujeres nucleares. Creo que la mayor colaboración de hombres y mujeres en el ámbito nuclear parece estar aportando matices interesantes y enriquecedores a la forma de tomar decisiones y al estilo de trabajo. En la labor cotidiana, la Secretaría ha ido afianzando una atmósfera de participación y diálogo e impulsa entre los oficiales un estilo de trabajo colaborativo y compartido, que entendemos ha contribuido positivamente a mantener el equilibrio en las decisiones laborales y a fomentar la unión entre el personal, factores importantes frente al rol técnico y simbólico que tiene la ABAC. Hemos enfrentado un gran desafío durante la pandemia del COVID. Me gustaría enfatizar que para la Secretaría ha sido prioritaria la salud del personal de ABAC. No obstante, nos fijamos como dirección continuar alcanzando los objetivos de nuestro mandato, además de ir cumpliendo con las medidas de prevención que ambos países fueron adoptando.
Agradecemos profundamente la ayuda brindada en esta difícil situación por las autoridades nacionales y los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países. Y podemos decir con orgullo que durante el 2020 y lo que va del 2021 venimos cumpliendo con el calendario previsto de inspecciones y realizando las actividades de verificación. Quisiera también destacar que la coordinación y cooperación con el organismo internacional en esta situación ha sido amplia. La vaca argentina, Brasil y Bolivia firmaron un acuerdo de salvaguardias comprensivas, el denominado acuerdo cuatripartito. Este acuerdo contiene disposiciones bien definidas sobre la coordinación y la cooperación entre el organismo internacional y la VAC. Si bien establece que ambas agencias deben obtener conclusiones independientes, prevé la coordinación para minimizar la duplicación de actividades en el campo. Me complace enfatizar los buenos resultados obtenidos en la relación entre OIA y ABAC a lo largo de estos 30 años, lo que refleja un alto nivel de entendimiento y cooperación alcanzado por ambas organizaciones. En el ámbito de las garantías sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, nuestra agencia, como organismo regional de salvaguardia, es parte de una amplia red de instrumentos y organizaciones, cada una con rasgos distintivos y funciones específicas. El acuerdo bilateral refleja los principios del Tratado de Tlatelolco y la creación de ABAC contribuyó al establecimiento de la primera zona libre de armas nucleares en la región del mundo densamente poblada. En ese contexto, ABAC y OPANAL han establecido un marco para una relación de intercambio de información y cooperación, acuerdo que esperamos seguir profundizando en el futuro. Hoy festejamos el 30º aniversario de ABAC. Los planes nucleares de ambos países están en expansión, por lo cual enfrentamos nuevos desafíos. En la Secretaría estamos abordando el futuro de manera previsora y adoptando acciones que nos aseguren transitar este crecimiento con la capacidad de respuesta y excelencia técnica que han caracterizado a nuestra agencia desde sus inicios. Hemos consolidado una sólida credibilidad internacional en la verificación efectiva y eficiente de las actividades nucleares de Brasil y Argentina. Las principales razones de ello han sido el continuo compromiso político y el apoyo técnico y económico brindado por ambos países. Y reitero la independencia de la ABAC en la implementación de sus actividades de verificación. Los resultados obtenidos en este tiempo muestran ante la comunidad internacional el total cumplimiento por parte de Brasil y Argentina de las obligaciones asumidas en el acuerdo bilateral y el compromiso claro y definido de ambos países en el uso pacífico de la energía nuclear. Si bien nuestro objetivo, como dije al inicio, es una labor técnica, implementar salvaguardias con nuestra labor cotidiana y la experiencia acumulada por ABAC, esa experiencia continúa contribuyendo a la construcción de la confianza y a la aproximación entre ambos países. Y es un factor importante para la creciente cooperación entre Argentina y Brasil en el área de usos pacíficos de la energía nuclear. Para terminar, agradezco a ambos países y a los miembros de la Comisión por el apoyo continuo a nuestra agencia. Un saludo a todas las personas que han formado parte de ABAC en estos 30 años por el esfuerzo brindado. En la Secretaría somos un grupo de personas que compartimos en nuestro accionar profesional y en el trato personal dos idiomas y dos culturas, enriqueciéndonos mutuamente y, sobre todo, encarnando cotidianamente ese ideal de confianza, transparencia y cooperación mutua. Somos un punto de encuentro concreto entre los dos países. Un afectuoso agradecimiento a mi colega, el doctor Marco Marzo, a los oficiales de ABAC y demás miembros de la Secretaría y al Cuerpo de Inspectores de ABAC por su profesionalismo y dedicación. Muchas gracias a todos por la atención. Senhoras e senhores, neste momento fará uso Senhoras da e senhores, en este momento hará uso de la palabra el ilustrísimo doctor Marco Marzo, secretario adjunto de ABAC. Senhoras
Excelentíssimo senhor ministro das Relações Excelentíssimo senhor de Relaciones Exteriores de Brasil, embajador Carlos Alberto Franco França. Excelentíssimo senhor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, ingeniero Felipe Solá. Excelentíssimo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, embajador Rafael Mariano Grossi, excelentísimo ministro de Estado de Energía y Minas de Brasil, almirante de Escuadra Bento Albuquerque, excelentísimo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, doctor Roberto Salvareza, excelentísimo señor ministro de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, señor Marcos Pontes, excelentísimo director general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina, almirante de Escuadra Marcos Sampaio Olsen, excelentísimo señor presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, ingeniero Agustín Arbor González, representante del secretario general de la Presidencia Argentina, Julio Fernández Vitovelo, mi apreciada colega Elena Maceiras y demás distintas autoridades, miembros de la Comisión de ABAQI, apreciados miembros de la Secretaría de ABAQI, señoras y señores, buenos días a todos. Es un honor y un placer estar con la presencia de cada uno de ustedes en este día tan especial para la ABAC. Formar, consolidar y mantener una organización técnica con credibilidad internacional es un desafío enorme, especialmente en una área tan delicada y sofisticada como el control y contabilidad de materiales nucleares, área conocida internacionalmente como salvaguardias nucleares. En esta fecha que celebramos el 30º aniversario de ABAC, vale la pena hacer una reflexión sobre algunos factores que contribuyeron para que la agencia fuera tan exitosa en sus actividades durante este periodo. El primero de ellos fue la determinación, dedicación y el talento de los representantes de ambos países, diplomáticos y técnicos, que materializando la decisión política de los gobiernos, negociaron un acuerdo bilateral para el uso exclusivo pacífico de la energía nuclear. El acuerdo determinó los derechos y obligaciones de ambos países en cuanto al uso de la energía nuclear y a la no proliferación. Es por tanto, justo, armónico y no discriminatorio. El acuerdo bilateral formalizó el sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares y estableció la ABAC, una agencia con personalidad jurídica internacional, cuya función principal es administrar ese sistema. Así, ese acuerdo definió precisamente la misión de ABAC, que es verificar que todos los materiales nucleares y todas las actividades nucleares de ambos países sean usados exclusivamente para fines pacíficos. Además de eso, el acuerdo bilateral definió cómo la ABAC debe proceder para cumplir bien su misión. El acuerdo bilateral creó, en realidad, un modelo ABAC que es compuesto por tres partes, por la ABAC, las autoridades nacionales de ambos países y por los operadores de las instalaciones nucleares. A diferencia de otros países europeos que forman parte de Euratom, la Agencia Europea de Salvaguardias, donde las autoridades nacionales de salvaguardias fueron extintas, el acuerdo bilateral mantuvo todas las atribuciones de las autoridades nacionales de salvaguardias de cada país, Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina y la Comisión Nacional de Energía Nacional de Brasil. Son autoridades sólidas, bien estructuradas y efectivas, que controlan material nuclear en sus respectivos países. Son, por lo tanto, la interfase entre la ABAC y los operadores de las instalaciones nucleares.
pressupõe que as partes todo acuerdo de boa fé, presupone que las partes actúen de buena fe si uma en una base cooperativa. Si una parte falla, todo el sistema falla. Anos, todas en estos 30 años, todas las partes han cooperado continuamente para cumplir el acuerdo bilateral. De este modo, estamos celebrando hoy, más que el aniversario de ABAQI, estamos celebrando el aniversario de un modelo exitoso, que es un modelo de ABAQI. Me gustaría todavía resaltar una providencia esencial, que es el derecho de los operadores de proteger informaciones tecnológicas, comerciales e industriales que son delicadas. Eso exigió de la ABAQ un esfuerzo para adecuar los proyectos de salvaguardias a los requisitos de los operadores, un ejercicio de creatividad y desarrollo que fue muy exitoso, pues consiguió llevarse a cabo las salvaguardias fuertes y al mismo tiempo proteger informaciones sensibles. El segundo factor fue el permanente apoyo político que el gobierno de ambos países le prestaron a ABAQ, de la forma independiente de sus actividades de control. A verificação de materiais por outro lado, o controle de materiais nucleares requer instrumentos de medição e controle de alta precisão e controle. São sumamente sofisticados e caros, cuja evolução tecnológica vai muito rápido e têm que ser atualizados constantemente. Eso solo fue posible com o aporte presupuestario regular que ambos países le prestaron a la Secretaría de la ABAQ. Otro factor esencial fue el apoyo técnico que ambos países ofrecieron a ABAQ, según dice el acuerdo bilateral, como la disponibilización de laboratorios analíticos. Y lo más importante, como la doctora Elena ya destacó, el trabajo de científicos, ingenieros y técnicos altamente calificados. Desde el inicio, los dos países disponibilizaron sus mejores equipos técnicos para trabajar en la ABAQ, tanto como oficiales como inspectores. Los dos países decidieron en 1990, con la declaración de Foz de Iguazú, asociar el esquema de verificación bilateral al régimen internacional de no proliferación, lo que dio con el acuerdo cuatripartita en diciembre de 1991 entre Argentina, Brasil, ABAQ y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es más, las últimas reuniones de ese acuerdo cuatripartito fueron hechas en esta maravillosa sala. El acuerdo cuatripartita es un acuerdo sui generis, pues está basado en el sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares. La doctora Elena ya mencionó la buena coordinación de actividades entre ABAQ y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entiendo que debe ser un objetivo de ambas agencias el aumento de la eficiencia de esas actividades en el sentido de minimizar la duplicación de las actividades. Un factor importante para la proyección internacional de ABAQ fueron los acuerdos de cooperación técnica con instituciones que actúan en el área de salvaguardias nucleares, que tienen como objetivo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de tecnología que son de interés para la ABAQ. Tenemos acuerdos de cooperación técnica con instituciones de Argentina, de Brasil, de la Comisión Europea, de Estados Unidos y Corea del Sur, así como un acuerdo de cooperación técnica con un Organismo Internacional de Energía Atómica. Además de eso, ABAQ participa activamente en dos foros de salvaguardias internacionales, donde nuevas tecnologías se presentan y se discuten. La Asociación Europea de Desarrollo e Investigación de Salvaguardias y el Instituto de Gerencia de Materiales Nucleares,
con sede en los Estados Unidos. Anos, en estos 30 años, ABAC realizó más de 3.200 inspecciones para verificar el material nuclear. En este periodo, la cantidad de uranio en el inventario creció tres veces y el inventario de plutonio creció cinco veces, exigiendo que nuestra atención esté en el aumento de eficiencia y efectividad, ya que, como la doctora Elena mencionó, tenemos la misma estructura y el mismo número de oficiales de ABAC. Para tener una idea del nivel de responsabilidad exigido, podemos mencionar que la cantidad de material nuclear bajo control de la ABAC sería materia prima suficiente para fabricar aproximadamente 4.000 bombas atómicas rudimentarias. Me gustaría también homenajear a los 38 argentinos y brasileños que formaron parte hasta hoy de la ABAC, a los cuatro secretarios argentinos y tres secretarios brasileños que nos precedieron, y a los 192 inspectores y los oficiales técnicos y funcionarios administrativos que trabajaron y trabajan en la Secretaría. También quiero homenajear especialmente a los dos primeros secretarios de la ABAC, doctor Jorge Antonio Kohl, que infelizmente ya nos dejó, y el doctor Carlos Alvin da Silva, que fueron instrumentales en la consolidación de ABAC. El desafío permanente hoy y en el futuro es mantener la capacitación técnica de excelencia a un nivel internacional, de modo que las conclusiones de actividades de control sean precisas, correctas, independientes y con credibilidad. Estoy seguro de que todas las partes involucradas, directa o indirectamente, en las actividades de ABAC estarán motivados y dedicados a enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. Finalmente, quería expresar el orgullo a los funcionarios de ABAC en poder contribuir en el uso pacífico de la energía nuclear en los dos países y así contribuir con la seguridad regional e internacional. Me gustaría también agradecer la confianza que cada gobierno deposita en la ABAC. Le agradezco la presencia de todos en esta celebración que nos da mucho honor. Muchas gracias. Señores, senhoras e senhores, neste momento assistiremos à mensagem gravada pela excelentíssima senhora subsecretária-geral e alta representante do secretário-geral das Nações Unidas, senhora Izumi Nakamitsu. Excellencies, it is a great pleasure to join you in commemorating the 30th anniversary of the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials, or ABAC. The ABAC is the centerpiece of a La ABAC es una pieza central de un complejo acuerdo que asegura el control y compromisos hechos de Brasil y Argentina en lo que se refiere al uso pacífico de la energía nuclear. Esta iniciativa ha exitosamente puesto fin a décadas de mucha desconfianza entre Brasil y Argentina relacionado a sus programas nucleares y removió el riesgo de que cualquier país motivado por miedo o desconfianza en el otro pudiera ir en una dirección de proliferación nuclear. Con el ABAC, la desconfianza dio lugar a transparencia. La transparencia creó confianza y la confianza permitió cooperación. La experiencia de las últimas tres décadas ha demostrado la inteligencia de
Argentina y Brasil, que ambos escogieron ser compañeros estratégicos en vez de rivales. El éxito que celebramos hoy es el fruto de un gran esfuerzo y, sobre todo, del deseo político y determinación y creatividad que Brasil y Argentina se enfrentaron en el campo nuclear. 30 años más tarde, la experiencia ABAC es claramente un ejemplo a seguir. Es el resultado de gran cooperación técnica y diplomática entre ambos países. ABAC también representa una contribución importante a la seguridad regional y a la no proliferación nuclear. Espero que otros países que actualmente están en competencia o desconfianza en el campo nuclear puedan beneficiarse de la experiencia de ABAC y adaptarlo a sus respectivas realidades. Confío que ambos países podrán preservar el legado de los primeros 30 años de ABAC y fortalecerlo aún más. Tengo igualmente confianza en que ABAC celebrará mucho más en las próximas tres décadas y más adelante. Muchas gracias. Señoras y señores, neste momento assistiremos a mensagem gravada pelo excelentíssimo embaixador Flávio. Senhores e senhores, agora viremos a mensagem gravada para a proscrição das armas nucleares na América Latina e no Caribe. Del ministro Bonzacini, excelentísima señora Elena Maceiras, secretaria de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control, ministro Carlos Alberto França, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, excelentísimo señor Felipe Carlos Solá, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, excelentísimo señor Rafael, excelentísimo señor Mariano Grossi, Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Excelentísimo doctor Marco Antonio excelentísimo Marzo, señor Marco Antonio Marzo. Señoras y señores. Señoras y señores. Una gran honra. Para mí es un gran honor participar conmemorativo de este evento conmemorativo y agradezco la oportunidad de dirigir esta alocución a las altas autoridades de los gobiernos de Argentina y de Brasil, así como a las altas autoridades de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, en especial a su secretaria, doctora Elena Maceiras. En ese sentido, quiero extender mis más calurosas felicitaciones por el 30º aniversario del Acuerdo de Guadalajara sobre el uso exclusivamente pacífica de la energía nuclear entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, la cual dio origen a la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, ABAC. A través de ese acuerdo, Argentina y Brasil afirmaron su compromiso inequívoco con el uso exclusivamente pacífico de energía nuclear y al mismo tiempo reafirmaron y fortalecieron el espíritu del Tratado de la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, el Tratado de Tlatelolco. De hecho, la ABAC y OPANAL, Agencia para Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe,
constituyen un claro ejemplo para el mundo y son un motivo de orgullo para la región. Ambos son organismos únicos en su género. La ABAC como único organismo regional de salvaguardias y la OPANAL como el único organismo dedicado completamente al desarmamento nuclear y a la no proliferación. Desde 1993, año en que ABAC y OPANAL firmaron un acuerdo de cooperación, los dos organismos han mantenido un estrecho contacto, así como una constante intercambio de informaciones sobre las actividades nucleares de Argentina y de Brasil, en cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Tlatelolco. Señoras y señores, yo estoy convencido de que las experiencias de ABAC y de OPANAL pueden, sin duda, servir de modelo y fuente de inspiración para otras regiones del mundo, en especial para aquellas que buscan establecer zonas libres de armas nucleares y un sistema de verificación efectivo de las actividades exclusivamente pacíficas para el desarrollo de energía nuclear. Muito obrigado e os meus parabéns. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Senhoras e senhores, neste momento fará uso Senhores e senhores, en este momento hará uso de la palabra excelentísimo señor embajador Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Senhoras e senhores, bons dias a todos. Señores y señores, buenos días. Es un placer estar aquí, mirando aquí al varón de Branco, estar aquí en Río para celebrar esos feitos tan importantes que tuvieron lugar 30 años ya. Para recordarnos de los hechos tan importantes que tuvieron lugar hace 30 años. Toda celebración es una oportunidad para acordarnos del pasado, para pensar en el presente y también para reflexionar sobre el futuro. El pasado fue lo que fue. Mucho coraje se necesitó en esa época, mucha valentía para cruzar esa línea que pasó de la rivalidad a la cooperación y amistad consolidada. Yo personalmente vivo eso con mucha emoción porque formé parte de esa generación que en aquel momento eran jóvenes diplomáticos que trabajamos aquí y en Buenos Aires, en Viena también, en esas negociaciones que llevaron a lo que hoy en día es ABAC. El riesgo de decir algo obvio 2021 no es en el 2021 no es 1991, y está bien que sea así. Como sabemos, estoy aquí en una visita oficial a Brasil, que comenzó en el Nordeste, en Recife. Estuve en Sao Paulo, Río, Angra, aquí, visitando todas las instalaciones nucleares de Brasil. Brasil está haciendo un progreso admirable en muchos niveles. Con mucha alegría pude comprobar que la retomada de Angra 3 es una realidad. Todo lo que se hace en el edificio de Taipei en Sao Paulo, que es el lugar de la construcción del primer reactor multipropósito brasileño tan importante para Brasil y para la región. También en Sao Paulo,
con mis amigos de la Marina brasileña, vi todos esos avances en un proceso tan ambicioso. Todo es importante y hacerlo con la presencia de ABAQI y la agencia nuclear. En Argentina también hemos hecho muchos progresos. Hace algunos días, Argentina aprobó el nuevo plan nuclear con la construcción de una cuarta central y una quinta. En Argentina también hemos avanzado mucho el proceso de construcción de reactor de investigación. Y también tenemos todos. Digo que todos tenemos, no solo los argentinos, todos nosotros, el primer reactor modular de las Américas. Eso es realmente increíble, mucho para estar orgullosos. Pero también tenemos que pensar, como dije hace un minuto, que esas realidades, todos esos avances, merecen y necesitan de un marco de salvaguardias institucional. El programa nuclear de Brasil de hoy no es el mismo que en los años 90. Este programa argentino no es el mismo. Como dice mi amigo Marco Marzo, tenemos una cantidad importantísima de material nuclear y por esa razón yo pienso que los argentinos y brasileños, la Agencia de Viena y la ABAC, tenemos que comenzar un proceso de evolución. Tenemos que tener la valentía, como tuvieron esos hombres y mujeres en los años 90, de evolucionar. No solo de repetir la misma cosa todos los años, sino tenemos que evolucionar, fortalecer a ABAC y fortalecerla mucho y trabajar para un régimen de salvaguardias que sea de acuerdo con esa realidad de los países fuertes nucleares y tener orgullo en ese aspecto. La Agencia de Viena será siempre un socio. Este director general, un amigo en este proceso. Muchas gracias. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Agustín Arbor González, presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina. Senhores e senhores, o senhor Agustín Arbor González, presidente da Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina. En primer lugar, es un honor para mí brindar estas palabras en representación del señor Secretario General de la Presidencia de la Nación de mi país, Argentina, doctor Julio Fernando Vitovelo, en este evento conmemorativo de la ABAC, un organismo de alto valor y motivo de orgullo para mi país y en términos particulares para mí. En nombre de la Autoridad Regulatoria Nuclear, inicialmente quiero dar un afectuoso saludo en este aniversario a la licenciada Elena Maceiras, secretaria de la ABAC, y al doctor Marco Marzo, secretario adjunto de dicha agencia. Quisiera ahora saludar a los presentes en este evento y al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, Felipe Solá, al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Marco César Ponte, al ministro de Minas y Energía de Brasil, almirante Bento Albuquerque, al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Roberto Salvareza, al embajador argentino, Daniel Osvaldo Scioli, al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, embajador Rafael Mariano Grossi, y también a todos los miembros de los cuerpos diplomáticos y de las autoridades del área de ciencia y tecnología de Argentina y Brasil. No me referiré
a la importancia política del acuerdo entre Argentina y Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear que dio origen a la VAC, ni elaboraré en detalle sobre el futuro de la agencia, ni tampoco al acuerdo cuatripartito. En cambio, sí quisiera compartir algunas reflexiones sobre la contribución a la ABAC y al Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares que realiza la institución que actualmente presido, por su papel como Autoridad Nacional de Salvaguardias. De acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear de la República Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo la función de regulación y fiscalización de toda la actividad nuclear desarrollada en jurisdicción argentina y tiene entre sus objetivos asegurar que esas actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no autorizados por dicha ley, las normas dictadas en consecuencia, los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación nuclear adoptadas por la República Argentina. Por su parte, el acuerdo bilateral establece que Argentina y Brasil proveerán en forma equitativa los fondos necesarios para el funcionamiento del Sistema Común de Contabilidad y Control de la ABAC y que pondrán su capacidad técnica a disposición de dicha agencia a los efectos de apoyar sus actividades. Quisiera destacar en este punto que la ARN a lo largo de los años ha contribuido a la ABAC con recursos económicos y con su capital humano, no solo por el compromiso asumido por los gobiernos y así manifiesto en el acuerdo bilateral, sino también por su convicción. La ARN, por los perfiles y áreas de conocimiento de su dotación de personal, contribuye con expertos para que participen en grupos ad hoc especializados de la ABAC, pone a su disposición agentes con formación de salvaguardias y con experiencia en verificación nuclear a nivel nacional para que integren el cuerpo de inspectores que durante el ejercicio de sus funciones depende exclusivamente de la ABAC. Así como también históricamente la ARN ha sido la institución en la que han desarrollado su carrera la inmensa mayoría de las y los oficiales de la Secretaría de la ABAC, como es el caso de la actual secretaria y expresidenta de la ARN, Elena Maceiras. De igual forma, en el marco del protocolo de colaboración con la ABAC, la ARN ha dado su apoyo, por ejemplo, en la capacitación y entrenamiento de inspectores de la agencia en áreas como técnicas y equipos de ensayo no destructivos, procedimientos operativos para equipos, software y mediciones, procedimientos de uso conjunto de ABAC o IEA, entre otros. Asimismo, al ceder nuestros recursos humanos más calificados, constituye una muestra del apoyo que se brinda a la ABAC, siempre con la convicción de que fortalecer la estructura técnica y administrativa de la ABAC ha sido y continuará siendo una prioridad para nuestro país. Como mencioné hace instantes, la ABAC es la encargada de aplicar el Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, para lo cual debe contabilizar y verificar periódicamente todo el material nuclear y todas las instalaciones en que se maneja dicho material en Argentina y en Brasil, con el objeto de asegurar que esos materiales sean destinados a los usos declarados. Al respecto, quisiera resaltar el elemento distintivo de este sistema, que es su esquema de inspecciones cruzadas, el cual permite a los inspectores de nacionalidad argentina efectuar las actividades de verificación en instalaciones brasileñas y viceversa. También es relevante la variedad de perfiles y grado de especialización del cuerpo de inspectores con el que cuenta la ABAC para realizar sus inspecciones. Es importante tener en cuenta que el trabajo que realiza la ABAC es de gran envergadura. En la actualidad, entre ambos países, hay 75 instalaciones bajo salvaguardias. Ello demandó durante el año 2020 un esfuerzo de verificación de 889 días inspectores entre las actividades in situ, pre y post inspección.
Cabe destacar que pese al contexto de pandemia, la VAC realizó 114 inspecciones en instalaciones nucleares de ambos países y otras 70 para la verificación de información de diseño de instalaciones nucleares el pasado año, pudiendo concluir una vez más que los dos países han cumplido con todos los términos del acuerdo bilateral. Es el esfuerzo de estos inspectores junto al trabajo diario de la Secretaría lo que le da sustento técnico a la agencia y le permite arribar a conclusiones independientes. Como actual miembro de la Comisión de la VAC, también quiero reconocer y felicitar a cada profesional de los sectores nucleares de Argentina y Brasil, de la ARN y de la CENEN, en particular, dado que han contribuido en el desarrollo de sus funciones al objetivo de la VAC. Hoy conmemoramos 30 años de una agencia bilateral única en el mundo que, mediante el trabajo entusiasta, idoneidad y solvencia técnica de quienes la conformaron desde sus inicios hasta la fecha, ha superado cada desafío que se ha presentado en el camino y ha logrado convertirla en una agencia exitosa y modelo con muchos más aniversarios por celebrar. Si me permiten, quisiera agregar algún comentario personal. En primer lugar, quiero dar un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de la VAC, y lo quiero dar con nombre y apellido. Gabriela Martinique, de la Cancillería Argentina. Brigadier Paulo Pertusi, presidente de la CENEN. Ministro Marcelo Cámara, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Y a través de todos ellos, a sus equipos de trabajo que contribuyen alimentándonos para llevar adelante este trabajo de la agencia. También quisiera dar un reconocimiento con nombres y apellidos a los actuales oficiales de la Secretaría de la VAC. Ana María Vaz de Araújo, Sonia Fernández Moreno, Fabio Cordeiro Díaz, Horacio Lee, Carlos Yasser, Leonardo Dumley, Aníbal Bonino, Marco César Ferreira Moreira, Carolina Navoni, María Cristina Lourenço. En penúltimo lugar, quiero decirles que, y esto espero que la emoción no me traicione, quiero decirle que la creación de la VAC tuvo previamente una colaboración entre los dos países muy fuerte. Y estamos aquí presentes, Marco Marzo y yo, que hemos hecho esa colaboración en la década del 80, en el segundo quinquenio, trabajando mancomunadamente en el desarrollo de salvaguardias de nuestros dos países, sin imaginar que llegaríamos a esto. Y eso me emociona. Esto es la concreción inicial de aquel entonces como uno de los elementos que comenzó a forjar este trabajo en conjunto para una confianza mutua entre los dos países en esta área tan sensible como es la nuclear. Y para mí es un motivo de orgullo poder hablar desde este estrado hoy, porque es prácticamente la culminación de mi carrera profesional ver a lo largo del tiempo este logro realmente. Dicho esto, y para concluir, hoy quiero brindar un cálido reconocimiento a todos los hombres y todas las mujeres que se desempeñaron como inspectores y oficiales de la Secretaría de la VAC durante estos 30 años y con su trabajo y vocación han contribuido para que esta agencia brasileño-argentina no solo sea una garantía de confianza entre ambos países, sino también reconocida como tal por la comunidad internacional. Muchas gracias por toda su atención. Señoras y señores. Señoras y señores, en este momento. Sim, vamos. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Marcos Pontes, ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações.
Okay. Bom dia. Buenos días. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Comemoração. Hoy es un día feliz de festejo. 30 años. Es algo muy importante. Eu gostaria de começar, né, cumprimentando a todos. Me gustaría comenzar saludando a todos. Ya hemos citado a todos, pero quería saludar los 30 años de la Agencia Brasil, Agencia Brasileña Argentina de Control de Materiales Nucleares, Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, y todos los que forman parte de esa agencia y aquellos que formaron parte de la agencia en esos 30 años. Y no va solo a los directores, sino a cada uno que formaron parte de esa historia y que continuarán haciendo parte de esa historia. Sin lugar a dudas, me siento muy orgulloso siendo el ministro de Ciencia y Tecnología. La CENEN ha contribuido a lo largo de esta historia y estar aquí hoy como ministro en esa área. Ahí tenemos con nosotros la política nuclear, pero debo resaltar que tenemos muchas aplicaciones, la ciencia, tecnología e innovaciones en el sector de tecnología nuclear, desarrollando tecnologías para la salud, el medio ambiente, tecnologías de aplicación muy importantes en la propulsión de la Marina, de submarinos y tantas otras aplicaciones que están presentes y que irán a utilizar energía nuclear. Lógicamente, también toda parte de toda la parte de electronuclear, de energía eléctrica, tan importante para nuestro país. Esta época que vivimos con el COVID-19, quedó muy clara la importancia de la ciencia y la unión entre los países para que podamos resolver problemas serios que afectan a toda la humanidad, a todo nuestro planeta, a todo el planeta Tierra, que fue afectada por grandes riesgos, y quedó muy claro también la importancia de los científicos de todo el planeta trabajando en armonía para generar soluciones y librar al planeta como todo de los riesgos e impactos de la pandemia, sino también proteger para riesgos futuros. Definitivamente la energía nuclear y todos sus usos pacíficos va a estar cada vez en nuestro día a día, pero debemos asegurarnos que los riesgos de la utilización incorrecta de esa energía como armamento tienen que ser prohibidos. Desde mi punto de vista, pienso en la utilización de armamento nuclear. Es como llevar un fusil a una estación espacial internacional. No sirve para nada y solo puede causar problemas para todos los que están en ese lugar. Entonces, es muy bien ver el éxito de esta agencia y ver el futuro de esta agencia también. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovaciones aquí en Brasil, estamos completamente alineados para ayudar con todo lo que podemos hacer con nuestros laboratorios, instituciones, para trabajar de manera sinérgica con Brasil y nuestros compañeros de Argentina para desarrollar soluciones que sean útiles para cada día para nuestros habitantes en ambos países. Necesitamos trabajar juntos. Cuando veo estas banderas juntas y ves esa amistad, esa alianza en los países, suceso y una palabra significa mucho éxito, y una palabra muy importante que es confianza. Se necesita tener la confianza de uno en el otro. Estaba hablando con el ministro Salvareza sobre muchas posibilidades de cooperación entre los países. Yo creo que el ejemplo de ABAC debe ser utilizado en otras áreas. Sin lugar a dudas, tenemos un futuro brillante por delante. Y en este momento existen todas las posibilidades y los riesgos envueltos a la aplicación de energía nuclear. El
La tecnología nos va a llevar a otras, valga la redundancia, tecnologías que tienen un lado muy bueno y un lado peligroso. Entonces es importante trabajar en conjunto y utilizar el ejemplo de hoy en energía nuclear y en el futuro con otras tecnologías. Así que nuevamente felicidades a todos, a los de la BAC, todos los que están hoy, que estuvieron, que estarán en el futuro. Yo estoy muy feliz que el presidente Bolsonaro salió del hospital, así que podemos hablar en nombre de nuestro país que necesitamos trabajar juntos y tenemos una oportunidad para transformar nuestra región, ser un protagonista mundial en cosas buenas para la calidad de vida de cada uno y un desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos. Senhoras e senhores, neste momento, senhores fará uso e senhoras, da palavra o excelentíssimo neste momento, hará uso de la palabra el excelentísimo doctor Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Doctor Roberto Salvareza. Buenos días. Me honra estar aquí acompañándolos a todas las autoridades presentes que ya han sido mencionadas en esta mañana de tanta empatía, de tanto orgullo, celebrando estos 30 años de la BAC, que también reflejan esta tradición y esta cooperación que ha habido entre las comunidades científicas y tecnológicas de nuestros países. Algo histórico, algo muy fuerte y que tiene toda una historia detrás de sí y que hoy se materializa en cooperación en diferentes áreas que con el ministro Ponte venimos impulsando. Desde el tema de la biotecnología, el tema de la nanotecnología, el tema satelital, el tema de la astrofísica y astronomía, todos proyectos donde nuestras comunidades científicas trabajan activamente día a día, pero también, obviamente, el desarrollo nuclear. Y ese desarrollo nuclear implica, necesita de esta ABAC que hoy en día estamos celebrando en sus 30 años. Destacar acá que el acuerdo que dio origen a esta agencia es única, como se dijo, en el mundo y que cristaliza tanto el compromiso de Argentina como Brasil del uso exclusivamente pacífico de todos los desarrollos nucleares, ya sea de las instalaciones, ya sea de los productos que se desarrollan. Y en este sentido, no solo referirnos a este punto, sino a la voluntad política de los gobiernos de dotar de transparencia a sus programas nucleares, sino también a las mujeres y los hombres de la ciencia y la tecnología que en defensa de los desarrollos autónomos de ambos países y consciente de los múltiples beneficios de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear contribuyeron a la creación y al sostenimiento de la BAC a lo largo de estos 30 años. Sin duda, ello ha tenido un impacto directo en la capacidad técnica de la BAC, reconocida internacionalmente como un factor esencial para garantizar la independencia institucional de sus conclusiones, de salvaguardias y el cumplimiento efectivo de su misión. La BAC cuenta no solo con una estructura técnico-administrativa en términos de su capital humano, que incluye a profesionales altamente calificados y con amplia trayectoria en el campo de la actividad nuclear, sino también a un cuerpo de inspectores especializados y con experiencia específica en las distintas instalaciones del ciclo de combustible nuclear que continuamente se capacita y actualiza para un óptimo desarrollo de sus funciones. Este aspecto se complementa con el uso y desarrollo de equipamiento de última generación, el continuo fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios argentinos y brasileños que forman parte de su red de apoyo y el desarrollo de nuevos enfoques técnicos de salvaguardias.
un ejemplo concreto y que a su vez significa un aporte a la comunidad internacional es el desarrollo del método de muestreo de hexafluoruro de uranio, conocido como el método de ABAC cristalini, un método que no solo optimiza la cantidad de material reduciéndolo, sino también que facilita el transporte y que es resultado de un trabajo mancomunado de ambas comunidades científicas y que hoy en día ha sido aprobado por la American Society of Testing and Materials para su uso en instalaciones de enriquecimiento, sino también que está siendo considerado por la Organización Internacional de Energía Atómica para su posible uso en otras instalaciones en el mundo. Creo que es un punto que merece destacarse por la contribución a la ciencia y a la tecnología internacional. Es importante tener presente, tal como se marcó aquí, el enorme potencial que tiene la energía nuclear y también, por supuesto, el rol que tiene la ABAC en este contexto que ha sido claramente destacado. Porque hoy la energía nuclear no es solamente tener instalaciones de potencia para generar energía eléctrica, es medicina nuclear, es trabajar con el agro para evitar plagas, es trabajar en salud, es trabajar en cuanto a la esterilización de vectores, como el caso de el mosquito que que hoy en día es responsable del Zika y del dengue que afecta a nuestros países. Hay que mirar todo ese potencial que tiene la energía nuclear, que comprende no solo los temas más reconocidos, sino también toda la perspectiva que tiene en ese contexto. Finalmente, cabe destacar que la ABAC no solo es el claro ejemplo de la transparencia y el fomento de la confianza en el campo nuclear, que fueron y seguirán siendo elementos fundamentales en el proceso de integración entre Argentina y Brasil, sino que a su vez la credibilidad que se ha ganado la agencia en el transcurso de sus 30 años se ha transformado en un activo relevante para ambos países, como contribución fundamental al régimen de no proliferación internacional. La ABAC le brinda a Argentina y a Brasil un marco único para profundizar los lazos entre ambos países, con el objetivo de afianzar aún más la alianza estratégica y la oportunidad de demostrar a la comunidad internacional el valor institucional de este patrimonio común que hoy orgullosamente celebra sus 30 años. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, en este momento, hará uso de la palabra el excelentísimo almirante de escuadra Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas y Energía. Señor ministro de Estado de Relaciones Exteriores, querido amigo embajador Carlos Francia, a quien agradezco la invitación para estar una vez más en este palacio que evoca en todos nosotros la figura de Río Blanco. Señor ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Felipe Solá, en nombre de quien saludo a todas las autoridades antes citadas. Señoras y señores, es una satisfacción y una alegría muy especial participar de esta ceremonia de festejo de los 30 años de creación de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Seja nos cargos que ocupei anteriormente na Marinha do Brasil. En los cargos que ocupé anteriormente en la Marina de Brasil, o sea, en el actual cargo de Ministro de Estado de Energía y Minas, he podido comprobar en la práctica cuánto nos hemos beneficiado
de este mecanismo. La ABAC, a lo largo de estas tres décadas, ha contribuido de forma especialmente eficaz, como ya hemos mencionado, a los esfuerzos internacionales de no proliferación, con base a un acuerdo robusto de contabilidad y control, desarrollado conjuntamente con los gobiernos de Brasil y Argentina y con la Agencia Organismo Internacional de Energía Atómica. La presencia del embajador Rafael Grossi, el segundo director general que nos visita en 4 años. Y aprovecho para dar homenaje especial al director general por los servicios prestados a la comunidad nuclear mundial. La presencia del embajador Rafael Grossi, como mencioné, hoy es un motivo de doble felicidad. No solo porque él representa el más alto nivel al Organismo Internacional de Energía Atómica, sino también porque me permito la libertad, amigo mío Rafael, de ser el primer director general argentino-brasileño de la agencia. En estos 30 años de la ABAC, tenemos mucho para celebrar, comenzando por los programas nucleares de Brasil y Argentina, que durante estas 3 décadas se desarrollaron y se expandieron, permitiendo la ampliación de los beneficios del uso, aplicación pacífica de energía nuclear para nuestra sociedad. El Ministerio de Energía y Minas. Hemos dado pasos muy decididos en coordinación con las demás áreas del gobierno para fomentar la expansión de la energía nuclear en nuestra matriz energética y consolidar la posición de Brasil en el sector. Nuestro planeamiento energético a largo plazo del Plan Nacional de Energía 2050 prevé una ampliación de generación nuclear entre 8 y 10 gigas en los próximos años. Eso implicará la construcción de nuevas plantas nucleares y también de pequeños reactores modulares, que son una alternativa económica para proveer energía eléctrica de base sin emisiones de carbono. En áreas aisladas, particularmente en un país de dimensiones continentales como Brasil. En este sentido, quiero mencionar la liderazgo del director general Rafael Grossi en el sentido de fomentar y promover la energía nuclear como parte de la solución de una economía de bajo carbono. En línea con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, puede contar con Brasil, querido Rafael. Para ese proyecto estaremos juntos con el organismo para discutir y presentar en la COP26 el papel que la energía nuclear va a desempeñar en ese esfuerzo de descarbonización. Internamente, estamos avanzando en los ajustes necesarios para actualizar el marco legal de la parte nuclear con la autoridad regulatoria nuclear, cuya medida provisional correspondiente fue enviada al Congreso Nacional por el presidente Jair Bolsonaro. Estamos estableciendo condiciones jurídicas de independencia para que autoridades desempeñen sus acciones como está dispuesto en la Convención para Seguridad Nuclear. Toda la estructuración de la autoridad tiene como objetivo ver los estándares que queremos alcanzar desde el punto de vista de seguridad jurídico y cumplir con requisitos internacionales. Tengo la seguridad de que seguiremos contando con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, sea como estructuración de la parte nuclear brasileña o en la implementación de los pequeños reactores modulares, ampliando la participación de Brasil en los programas de cooperación técnica de la agencia.
Por todas esas razones, esta fecha que marca tres décadas de un trabajo conjunto entre Brasil y Argentina en el sector nuclear, con el abrigo de ABAC y más allá de ellas, es una fecha para celebrar. Uno de los factores que determinaron y siguen determinando el éxito de la ABAC es la calidad y la dedicación de su cuerpo técnico y de todos sus funcionarios, a los cuales felicito hoy muy cálidamente. En su conjunto y por intermedio de la doctora Helena Maceiras y del doctor Marco Marzo. Muchas gracias, felicidades para la ABAC. Señoras y señores, en este momento hará uso de la palabra el excelentísimo señor Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Es una alegría estar hoy aquí, en esta casa ilustre del Palacio de Itamaraty, que no conocía y del que he hablado mucho, porque Itamaraty es una palabra de la que se habla mucho en la Argentina, pero nunca había estado en el Palacio. Quiero saludar a mi colega, Carlos Alberto Franco Franza. Señor ministro, es un gusto estar de visita acá y ser recibido por usted en esta casa. Quiero saludar también a los ministros de Ciencia y Tecnología y de Minas y Energías que han hecho uso de la palabra, a los que he escuchado con mucho gusto. Quiero saludar especialmente también a nuestro embajador Rafael Grossi, que además de sorprendernos con su portugués, es una garantía para nosotros de actualización permanente tecnológica al comando de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero también es una garantía de capacidad para mirar el futuro. Tenemos un gran orgullo como argentino de que estés ahí, Rafael. Quiero saludar también especialmente a Helena Maceiras y a Marco Marzo. Helena, nosotros crecimos viendo al hombre nuclear, así que me alegro que ahora existan las mujeres nucleares y que sean muchas. Y a Marco Marzo le quiero decir que así como dijo nuestro director de la agencia regulatoria, don Agustín Albor González, es bueno reconocerles a los dos los esfuerzos hechos antes de la firma del acuerdo para crear la ABAC, de la creación de la ABAC, en la década del 80, porque esos esfuerzos, dando frutos, como bien dijo Albor González, deben ser vistos como lo que son, que es la fe en el futuro que tiene el pionero y el sacrificio del pionero para crear un futuro que después, y para convencer a las autoridades políticas de que ese futuro era posible. Sobre la ABAC han hablado ya muchos, por lo cual yo voy a dejar mi discurso. Indudablemente hay en la ABAC una serie de feliz conjunción de elementos. En primer lugar, su funcionamiento de 30 años, que ha sido excelente. Seguramente habrá tenido algunos problemas, pero esos problemas han sido ocultados o han quedado atrás porque los éxitos han sido mucho mayores. Yo saludo a todos sus técnicos, todos sus profesionales, a todos sus trabajadoras y trabajadores, especialmente de ellos el día de hoy, en buena medida, y a ellos les doy un abrazo fraterno como canciller de la Argentina. Y lo transmito a través de la persona de la secretaria y del señor subsecretario. Quiero decir también que la ABAC es un modelo. No sé si son alrededor de 20, como me han dicho, los países
que tienen la capacidad de enriquecer uranio en el mundo, más o menos, una cifra parecida, pero no sé cuántas se han comprometido en la manera en que Brasil y Argentina llegaron a comprometerse, teniendo además un gran desarrollo, un importante desarrollo de energía nuclear, cuantificado por el señor subsecretario, cuando dijo, tenemos algo así como, corríjame, pero en total el material nuclear permitiría hacer 20.000, ¿cuántas? 4.000 bombas atómicas, no está mal, no está mal. Sí, exactamente. Y bueno, es una responsabilidad enorme del control mutuo. Y además quiero destacar lo que puede parecer obvio, pero no es obvio, que es, en 1991 hubo decisión política, que es irreemplazable siempre. De la decisión política salen todas las políticas y finalmente aparecen los hechos. Y los hechos producen la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos. Hubo conciencia estratégica de lo que se tenía, de lo que tenía cada país, claramente, en materia nuclear. Hubo también visión de futuro, porque hay que tener visión de futuro para pensar que es necesaria una agencia que tome el desafío de un trabajo tan complejo y difícil. Y por último, una palabra que es la más difícil de todas, y que para cualquiera que sea un hombre de Estado, o sea un político, o sea las dos cosas a la vez, es de un valor incalculable, que es la palabra confianza, la mencionó uno de los ministros. La palabra confianza es la clave. Hay que ser valeroso para tener confianza, porque el que tiene confianza puede ser traicionado en su confianza. Pero hay que animarse a tener confianza, porque con la desconfianza no se construye nunca nada. En todo caso, la desconfianza es un elemento que tiene aquel que tiene mucho poder que defender. Pero posiblemente esa desconfianza lo único que permita es que pierda poco poder, pero no va a crecer con desconfianza. Se dice que ahora son tiempos duros, que vivimos tiempos duros, y es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto con la pandemia? Pero quiero decir que si le preguntáramos a los hombres que firmaron en Guadalajara el 18 de julio del 91, la agencia, la fundación de la agencia, y que después adhirieron a Tlatelolco, si le preguntáramos cómo eran esos tiempos del 91, dirían muy difíciles, porque sepan que olvidar lo malo también es tener memoria, pero eran tiempos muy difíciles, políticamente difíciles, para Brasil, económicamente muy difíciles para Argentina, que venía de una hiperinflación, con saqueos, y con un presidente que había tenido que irse antes, un presidente al que nosotros veneramos todavía, porque ya no está, pero que tuvo que irse antes. Es decir, que tiempos difíciles son todos los tiempos. Todos los tiempos políticos son difíciles. Nadie puede decir qué fácil viene para mí esta función de ser presidente. ¿Dónde está ese presidente que no lo conozco? No existe ese presidente. Todos los tiempos son difíciles. Y aquellos hombres y mujeres, los técnicos, los profesionales, los que empezaron a trabajar en la década del 80, los que convencieron, los que tuvieron la decisión política, los que tuvieron la confianza, ¿qué veían? Veían un futuro juntos. Veían el potencial de unirse. Veían lo que significaba la unidad argentino-brasileña después de los recelos, de los problemas de fronterizos, de las miradas desconfiadas entre las dos fuerzas militares, de años así. Todo eso era reemplazado por una visión muchísimo más humanística y muchísimo más inteligente. Leo un párrafo que puse acá. El compromiso inquebrantable con la paz y la seguridad a través del Acuerdo de Guadalajara que toman Argentina y Brasil al renunciar al desarrollo, a la producción, a la adquisición y al uso de las armas nucleares, abriendo camino para la consolidación de América Latina y el Caribe como región de paz y primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Ese párrafo lo dice todo. Ese fue el compromiso que se tomó.
Y vuelvo sobre la unión y la unidad. En unidad se puede todo. Unidos es muy difícil que alguien nos gane. Unidos es muy difícil que los sueños nos lleguen. Unirse es difícil, pero tiene una enorme gratificación posterior. Desunirse es fácil. Basta con herir al otro. Pocas palabras pueden crear una desunión muy grande en cualquier tipo de relación, entre personas y entre países. Yo quiero recordarles, para no agotar, digamos, aquello que ya está dicho sobre la BAC y sobre el orgullo que tenemos de tener esa agencia, las estrofas de Martín Fierro, la estrofa de Martín Fierro, nuestro poema nacional, cuando habla de la unidad, dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si se pelean entre ellos, los devoran los de afuera. Y por último les digo que esta bandera tiene el azul y blanco, pero esta otra bandera también tiene el azul y blanco. Así que no lo olviden. Muchas gracias. Señoras y señores, neste momento, señoras y señores, hará uso de la palabra el excelentísimo señor embajador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil. Señoras y señores, reitero los saludos a las autoridades presentes que ya mencioné anteriormente. Quiero agradecer un nuevo agradecimiento a Felipe Solá, porque sus palabras fueron muy enfáticas y las anoté todas, embajador. Muchas gracias. En el día de hoy, al celebrar el 30º aniversario de ABAC, también celebramos las ideas innovadoras que dieron origen. Por esas ideas que permitieron que nuestros países superen las desconfianzas mutuas en el campo nuclear. El modelo de salvaguardias nucleares aplicadas entre Brasil y Argentina, que tiene su sede en la BAC, fue el resultado de una ingeniería técnica y diplomática. Ese modelo va más allá de los acuerdos de salvaguardias normales aplicadas individualmente en cada estado. Está basado en un arreglo que envuelve varias partes, la ABAC, los ambos estados y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Como resultado de ese acuerdo que trasciende la suma de las partes, Brasil y Argentina son los únicos países del mundo que tienen sus programas nucleares sometidos a verificación por dos organismos internacionales. La ventaja más fundamental es que permite a ambos países realizar a través de la ABAC revisiones recíprocas en las instalaciones nucleares. Eso permite el uso pacífico del estado nuclear en las partes interesadas. Además de esas inspecciones bilaterales, el modelo de control se complementa con la participación de la OEA, con el acuerdo cuatripartita firmado hace 30 años. De ese acuerdo tenemos la responsabilidad de la aplicación de salvaguardias de ambos países. Es coordinado por ambas agencias de forma independiente, cooperativa, sinérgica. Por lo tanto, es muy oportuno y significativo que podamos contar con la presencia hoy del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, embajador Rafael Grossi, en esta celebración. Su presencia hoy, embajador, en este viaje oficial, da valor a la ABAC, realza su papel clave junto con la agencia en la cabal implementación del acuerdo cuatripartito y representa el reconocimiento de seguridad y estabilidad y la previsibilidad proporcionadas
por ese acuerdo ejemplar. Mañana en Itamaraty, Brasil, Brasilia, tendré la oportunidad de agradecerle nuevamente. El valor político de ABAC en los términos de creación de confianza mutua es una realidad tangible. Brasil y Argentina saben mucho más de los programas nucleares uno del otro que cualquiera de los estados vecinos del mundo. La robustez de este modelo de control basado en un trabajo cooperativo de dos agencias internacionales hace que los programas nucleares de ambos países estén sujetos a los más estándares de control y transparencia. Y eso es demostrado por el hecho de que Brasil y Argentina están entre los países que reciben el mayor número de inspecciones en el campo nuclear en sus territorios. El carácter modular de ese arreglo puede servir de inspiración para otros países. Y aunque no tengamos aplicación de modelo ABAC en otras regiones del mundo, nosotros creemos que esos arreglos de salvaguardias bilaterales basado en vecinos controlando a vecinos contribuyen para otras desconfianzas que pueden surgir en el campo nuclear. Las actividades de control de la ABAC, de la OEA, son la garantía completa de los compromisos asumidos por Brasil y Argentina del uso pacífico de energía nuclear. Esos compromisos se traducen en sucesivos obligaciones vinculantes asumidas por el país en ese sentido. Además de ser los únicos países que en su constitución prevén la limitación de energía nuclear solo para fines pacíficos, Brasil es parte del Tratado de Tlatelolco, que creó una zona de libre de armas en el América Latina y el Caribe, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el Caribe. Y el CTBT. Además de eso, Brasil fue el primer estado en firmar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, cuya ratificación se encuentra ahora en el Congreso Nacional. La creación de ABAC exigió de gobiernos de Brasil y Argentina voluntad política, coraje y determinación para tener una visión común acerca de sus responsabilidades en relación a la energía nuclear y para crear las condiciones para su implementación práctica. El ministro Solá nos recordó sobre la necesidad de la confianza, además de los factores que ya mencioné. La celebración de hoy está llena de orgullo por lo que se realizó y por la renovada determinación de mantener y continuar con la experiencia de ABAC. Hoy las tecnologías específicas creadas por la propia ABAC comienzan a ser utilizadas inclusive por la OIEA y actividades de control. En este momento de oportunidades crecientes en la industria nuclear y varios campos de aplicación nuclear en los niveles domésticos, nacionales y globales, Brasil reafirma su compromiso con la naturaleza pacífica de su programa nuclear y se compromete a trabajar en conjunto con Argentina para fortalecer todavía más a la ABAC, consolidar sus funciones y perfeccionar su estrecha cooperación con la OIEA. Confío que ABAC continuará siendo una fuente de éxito e inspiración en el campo de la no proliferación. Al hacerlo, estará también contribuyendo con el desarrollo de nuestros dos países y para un objetivo mayor de un mundo libre de armas nucleares. Muchas gracias. Señoras y señores, señores y señores, en este momento, el excelentísimo señor embajador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado de Relaciones Exteriores, y el excelentísimo señor Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, acompañado de los ilustrísimo doctor Marco Marzo, secretario adjunto de ABAC, y la doctora Elena Macías, secretaria de ABAC, van a mostrar la placa conmemorativa del 30º aniversario de la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares.
Está encerrada esta ceremonia. Esta ceremonia ha terminado.